Y el hijo del fallecido Marcelo Terrazas llegó hasta la FELCE para estar presente en la audiencia de Daisy Cho, que asegura que la ex candidata del MAS fue quien financió a los grupos de choque en Montero. La verdad, espero que la fiscalía y todos los términos investigativos den cierto para que se pueda hacer justicia para que gente inescrupulosa no esté por la calle andando y formando grupos para matar gente en rebeldías, en vandalismos que son solamente para conveniencias personales. Ella sí tenía su grupo de choque, tenía su gente armada para todo tipo de conflicto, entonces hemos presentado todo lo que se debe a eso y por eso es que sabemos que no hay cómo desvirtuar esa parte. De todas formas, sabemos que este gobierno todavía tiene sus partes podridas dentro de la justicia. Es entonces que tenemos que tener mucho cuidado con eso para que justamente se haga lo que es justicia sin que ella pueda manejar sus influencias por afuera, ¿no?